Nosotros anteriormente hacíamos ropa de faena para los militares. Por la causa que tenemos ahora mundialmente, hemos parado esa producción de ropa de faena de militares para incursionar en el trabajo de las mascarillas, para que la población se proteja con los productos que estamos haciendo aquí en nuestra industria militar. Actualmente estamos fabricando entre 4.000 mascarillas a 4.300 mascarillas diarias. La mascarilla que elaboramos será destinada para aportar ayuda a los médicos, a las enfermeras, a los ciudadanos que carecen del producto. Yo me siento totalmente orgulloso porque el producto que nosotros estamos haciendo es de suma calidad. Se le ha hecho la prueba de rigor de la impermeabilidad y lo ha pasado. Yo particularmente, en mi persona, yo me siento bien porque estamos ayudando a salvar vidas, que es lo que es importante. Ya que una persona se protege con una mascarilla o una bata, la que hacemos aquí, y existe menos posibilidad de contagio. El sentir del ser humano es servir. ¿Y qué mejor que servir a nuestro país con este producto? Esas son las políticas de las Fuerzas Armadas. Podemos andar con el fusil al hombro, pero también podemos hacer otras cosas.